excelentes noticias. Los churros ya están, señores. Están deliciosos, están prácticamente finalizados. Si usted nos acaba de sintonizar, le quiero comentar que sí estuvimos preparando estos deliciosos churros rellenos de cajeta, decorados con... estamos viendo ahí los churritos con chocolate blanco, con chocolate negro, con praliné de butterscotch. Bueno, muchas cosas deliciosas. ¿Cómo lo hicimos? Se lo comentamos a continuación. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. El paso a paso, ¿cómo estuvimos realizando esta receta? Muy fácil, en una olla colocamos el agua y la harina junto con la margarina y la sal. Cuando rompió en hervor, le agregamos de golpe la harina batiendo hasta que se formara una bola que se despegara de la olla. Lo dejamos reposar por unos minutos, luego colocamos la masa en una batidora para agregarle los huevos uno a uno y el polvo para hornear. Si fuese necesario, agregue un huevo más. En una olla o sartén, caliente suficiente aceite para que los churros se frían bien hasta obtener el dorado deseado. Retírelos a papel absorbente y reserve. Aparte, colocar la cajeta en una manga con boquilla para rellenar, un palillo atravesar la cajeta. Por último, derrita el chocolate de cobertura y cubra los churros a su preferencia. Ahí los tiene. Están deliciosos y están terminados. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Eso es justamente lo que nos brinda Anabel y lo que nos ha brindado durante tantos años. Imagínense usted que cambiáramos un poquito la receta. Los churros los vamos a rellenar de jalea de fresa, de jalea de durazno, de todas las cosas deliciosas que nos presenta Anabel. Sí, señoras y señores, yo me los tomo con la miel de maple. Son riquísimos. Son los productos de Anabel que nos presenta, por supuesto, para hacernos la vida más fácil. Quiero decir, la vida más feliz también. Y aquí tienen los churritos, chicos. ¿Qué les parece? Díganme si no dan... con la cajeta. No rebanar sus churros. Y esos sí no son de la venta, chicos, porque los rellenamos de cajeta que ya están los pobres que explotan de la cajeta. Qué rico se ve. Claro, qué rico se ve. Gracias, Jaime. No, gracias a ustedes. Pues, y como les comentaba en la mañana, pues ya tenemos 2 años. Ayuno de Anabeli todos los días, muchachos. Ah, increíble. Pasa el tiempo rápido, ¿verdad? Perfecto. Rapidísimo. Bueno, contentos aquí siempre. Gracias, chef, por esta delicia. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Como siempre, finalizamos esta semana el lunes a las 5:45. Listos, chicos. Galeres. Listos, por supuesto que sí. Un besote. No. Gracias. Bye. Bien, adiós. La chica.